Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de MyG Healthcare. Estamos muy felices de estar aquí hoy con ustedes. Gracias por conectarse. Mi nombre es Olga Évalo. Soy gerente de productos de Digital Services para Latinoamérica. Vamos a esperar ahí unos minutitos mientras se conectan las personas. Muy buenas tardes, buenas noches para los que se están conectando del cono sur de este continente. Entonces, bienvenidos a, a nuestro evento de MyG Healthcare. Vamos a esperar los últimos dos minutitos y comenzamos. Hola a todos, muy buenas tardes a los que se están conectando. Estamos dando los últimos minutos, un minutito más para que se unan más personas. Los que quieran saludarnos ahí pueden utilizar el QA. Entonces, está ahí disponible. Si quieren, por ahí comentar, el... si quieren comentar de dónde se conectan, de qué institución. Sería muy bueno para nosotros poder conocerlos también. Así es. Ya por ahí he visto varios. Ya sé que se conectaron de Argentina, ahí ya de Perú también, de Colombia. Teníamos también inscritos de Perú, de Puerto Rico, de México. Así que bienvenidos todos. Bueno, tú me dirás. Empecemos entonces. Muchas gracias nuevamente a todos y bueno, vamos a empezar con un video que queremos compartirles a todos de introducción sobre este webinar y sobre este lanzamiento que estamos haciendo para todos ustedes. El espacio virtual es dinámico y fascinante. En él somos capaces de integrar nuestras necesidades reales con soluciones digitales que facilitan cada vez más nuestro día a día. Esto nos hace explotar cada recurso que la tecnología ofrece para alcanzar nuestros principales objetivos, estar siempre a su lado y ofrecer respuestas rápidas y seguras para sus necesidades y preguntas. Para potencializar aún más su experiencia con nuestros productos y servicios, en nuestro ADN imprimimos ambientes dinámicos e integrados. Fue así que surgió en 2019 iCenter, herramienta que simplifica el monitoreo de equipos y torna más eficiente el flujo de trabajo en las instituciones de salud. Como estamos siempre en busca de innovación, creemos que llegó la hora de ir más allá. iCenter. Ahora es MyGE Healthcare. Los efectos de este cambio refuerzan lo que ya sabemos. Es posible estar en el mundo tecnológico sin dejar de lado la parte humana que la medicina ocupa. Al final, valoramos su tiempo y nos empeñamos en mejorar su jornada junto a GE Healthcare para que continúe cuidando de las personas. MyGE Healthcare Usted conectado a GE en un solo lugar. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Yesenia Garzón, soy especialista de producto de servicios digitales para Cala y México. Los estaré acompañando durante toda esta presentación y hablaremos entonces de MyG Healthcare esta herramienta que les va a permitir a ustedes conectarse fácilmente, gestionar y analizar todos sus equipos ge de una forma mucho más eficiente. vamos a comenzar comentándoles que vamos a tener esta sesión uh, con preguntas y respuestas. también esta sesión va a ser grabada para que posteriormente ustedes eh, reciban en sus emails la grabación de esta sesión. Y compartiremos también unos links con el material de apoyo que les va a ayudar a que le saquen provecho a esta herramienta. Así que aprovechen, este es un seminario interactivo, aprovechen la sección de QA, dejen durante todo este webinar sus inquietudes y nosotros vamos a estar eh, resolviendo todas sus preguntas. Vamos a hablar entonces de la agenda del día. Vamos a dar una introducción ¿sí? de MyGE Healthcare. Luego mostraremos esas diferencias entre MyG Healthcare Equipment y la plataforma de iCenter. ICE Pasaremos luego a hacer una demostración y cerraremos el webinar con eh, la sección de preguntas y respuestas. De nuevo, agradecemos a todos por estar conectados. Estamos muy, muy felices de dar inicio y lanzar este producto a toda Latinoamérica. Vamos a iniciar ahí con esta pequeña introducción y... Teniendo en cuenta que MyG Healthcare buscamos con todos ustedes es tener este enfoque omnicanal. ¿Y qué teníamos antes? ¿Sí? ¿Cuál era esa visión de ayer? Y era que quizás teníamos eh, nuestras plataformas un poco fragmentadas y ¿sí? no estaban conectadas entre ellas. O sea, lo que era iCenter, nuestro Service Shop o podían ustedes consultar en otra página información de seguridad, entre otras aplicaciones. Con MyG Healthcare, ¿qué queremos? ¿Cuál es esa visión de hoy? Y es tener esta experiencia de cliente unificada. Y a través de MyG Healthcare, ¿ustedes qué van a poder hacer? Y es poder gestionar toda su flota de equipos, poder personalizar su base instalada, conocer la utilización de su equipo acceder a información de protección cibernética y algo muy importante, también tener ese módulo de servicio en donde ustedes pueden monitorear y hacer seguimiento a las solicitudes de servicio e incluso desde la aplicación móvil, ustedes van a poder acceder a la información del Magnet Health o de la información del magneto, en donde ustedes van a poder tener informaciones como nivel de presión, nivel de helio que también van a poder tener a través de MyG Healthcare, dentro, integrado dentro de toda esta plataforma, y es la sección de orders, en donde ustedes van a poder hacer este rastreo de partes, que era algo que nos pedían muchos de nuestros clientes, poder hacer este seguimiento a la instalación de las partes o repuestos, acceso a información a contratos, y también vamos a tener un módulo de educación, en donde ustedes van a poder tener acceso a documentación y a material educativo. ¿Qué tenemos entonces con toda esta plataforma, con MyG Healthcare? Y es que esta aplicación, esta, esta plataforma les va a ayudar a ustedes a hacer todo el seguimiento durante el ciclo de vida de los equipos. Inicialmente vamos a tener unos módulos activados, que va a ser el de Analytics, que les va a ayudar a ustedes a poder eh, revisar las tendencias y patrones y poder así optimizar las operaciones de sus equipos médicos. Vamos a tener también... El módulo de Cybersecurity, que le va a permitir a ustedes poder tener información, activar esas notificaciones para obtener las últimas actualizaciones de software o de seguridad. También vamos a tener el módulo de Equipment, en donde ustedes van a poder hacer el seguimiento de todas sus órdenes de servicio, saber cuándo se va a restablecer el servicio después de algún mantenimiento correctivo preventivo. También tendremos el módulo de Support You, en donde ustedes van a tener ese contacto, esa información de contacto inmediato con el team de GE que atiende a su institución. Es decir, vamos a tener el contacto tanto del personal de eh, comercial como el de servicio. Posteriormente, vamos a tener entonces otros módulos que van a ser el de Education, en donde van a acceder a toda esta información no solo de equipos, sino de módulos o de información educativa el módulo de Orders and Invoices, en donde ustedes van a poder tener acceso a información de la facturación, de la gestión del inventario, etcétera, y el módulo de eShop o la tienda, en donde ustedes van a poder tener acceso a la compra de repuestos o de software de una forma mucho más ágil. ¿Qué tenemos entonces con MyG Healthcare? Y aquí les cuento algo de historia. Y es que al dos, hacia el 2019, G Healthcare en Latinoamérica hizo el lanzamiento de la aplicación móvil. En esta aplicación ustedes podían encontrar las mejores funciones de iCenter en donde ustedes podían solicitar un servicio, hacer la gestión del inventario. Así que la verdad que era una forma muy ágil para poder solicitar los servicios. Ahora se complementa con la versión desktop de MyG Healthcare. Y es que ahora queremos tener esta experiencia integrada. En un solo sitio. Así que ustedes van a poder hacer este seguimiento durante todo el ciclo de vida de cualquiera de nuestros dispositivos GE. También van a poder tener el acceso o el módulo de equipment, que es donde ustedes van a poder ver, como lo observan ahí en la, en la pantalla, este tablero o este dashboard o panel de control personalizado. Que les va a permitir conocer el estado de criticidad de sus equipos, saber cuáles son los órdenes que se han completado y cuáles están pendientes, y un acceso muy fácil a sus reportes de mantenimiento. También, también podrán tener acceso al módulo de ciberseguridad que les va a ayudar a proteger de cualquier vulnerabilidad y de tener acceso a los últimos parches eh, y actualizaciones para sus equipos. Siguiente. ¿Qué Tenemos entonces, cuál es ese objetivo de esa transición, ¿sí? O sea, pasamos de iCenter para aquellos que estaban más, eh, digamos que conocían esta aplicación, ahora pasamos a que se llame MyG Healthcare y es porque queremos que tengan esa experiencia única de usuario, que sea diferenciada. Así que por eso los invitamos a que ahora mismo escaneen ese código QR que están viendo en la pantalla o ingresen a la tienda de Google Play o de App Store para bajar, para que descarguen la aplicación móvil de MyG Healthcare App. Posteriormente, ustedes van a ver cómo también desde la versión desktop, ustedes van a adquirir o van a poder visualizar una gran cantidad de información, que es la que vamos a explicar el día de hoy. Siguiente. Así que... Esto es lo que queremos: que ustedes estén conectados con GI en un solo lugar, que tengan esa experiencia unificada. Perfecto, para que ustedes puedan obtener esa mayor facilidad, eficiencia y productividad para su institución de salud. que Healthcare ahora está en Tenga el Poder en sus manos. Así que, bueno, voy a darle ahí la bienvenida sí, a mi compañera. Olga, ella es la gerente de producto para Latinoamérica, nos va a hacer una demostración de eh, las diferencias entre iCenter y Equipment y también la demostración de producto. Muchas gracias, Jess. Bueno, aquí importante para todos, y se estarán preguntando, entonces, ¿y está lanzando este producto MyG Healthcare. Bueno, ¿qué va a pasar con iCenter? ¿Yo voy a perder lo que yo tenía en iCenter? Y aquí la respuesta es no. Este producto va a tener todo lo que ustedes ya tenían antes de iCenter con una experiencia de usuario mejorada. Y aquí trajimos cinco puntos importantes que queremos que ustedes se lleven como esas diferencias principales o esas mejoras principales que ustedes van a poder percibir del producto. ¿Cuáles son? Entonces vamos a empezar a ver cada una de ellas. Vamos a empezar por el diseño. Y aquí para eso, y como... Las imágenes hablan más que mil palabras. Quiero que ya comiencen a ver de qué se trata este diseño. Es, eh, está realizado, eh, enfocado en ustedes, en esa experiencia que ustedes tengan en esta solución y está unificado con lo que ustedes ya tienen a hoy en la aplicación MyG Healthcare. Entonces vamos a verlo. su empresa, los diferentes sistemas pueden llevar a un análisis disperso, dejándoles sin información precisa sobre la disponibilidad de los equipos, lo que repercute en la productividad y la eficiencia general del departamento y, en última instancia, en sus pacientes. El nuevo MyGE Healthcare Equipment. Es un portal web que centraliza y agiliza la comunicación con su equipo de GE y proporciona información valiosa sobre sus equipos, complementando con la analítica centralizada para la visibilidad total de la flota de equipos. La versión de escritorio de MyGE Healthcare Equipment es un complemento de nuestra aplicación móvil para ofrecerle un soporte completo durante todo el ciclo de vida útil de cualquier equipo. Se trata del primer paso de una experiencia de soporte unificada que incluye las funciones utilizadas por los clientes de GE Healthcare que han disfrutado durante años y que ahora se ofrecen a través de un cuadro de mando y reportes personalizados y mucho más. MyGE Healthcare Equipment le permite solicitar el servicio cuando y donde quiera, hacer un seguimiento de cada etapa de las solicitudes de servicio desde el principio hasta el final, personalizar el inventario según sus necesidades, conectar su equipo de GE y obtener notificaciones, insights y reportes personalizados. Ahora puede garantizar el tiempo de funcionamiento de los equipos en toda su flota, gestionar de forma proactiva el funcionamiento y el mantenimiento de la flota, realizar un seguimiento del estado de los equipos y del servicio y promover una comunicación eficaz entre los departamentos. My GE Healthcare Equipment permite a su equipo optimizar la asignación del personal, gestionar las horas extras y aumentar la satisfacción laboral. Optimiza la gestión de los turnos la experiencia y la satisfacción de los pacientes y ofrece un apoyo operacional. Gestiona de forma proactiva el servicio de la asistencia remota para toda su flota de equipos médicos con MyGE Healthcare Equipment. La forma de gestionar sin problemas el servicio de soporte de GE Healthcare en un solo lugar, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y bueno, muy en línea con lo que habíamos hablado en el punto uno, está el dashboard inicial. Recordemos que antes teníamos en iCenter unos bloques o unos atajos que llamábamos así, con alguna información a la cual nosotros podíamos llegar de forma rápida. Ahora, con MyG Healthcare, ustedes tienen un dashboard mucho más intuitivo que les permite al entrar en la sesión de MyG Healthcare tener toda una imagen una visualización de cómo están sus equipos, cómo está la utilización, cuáles son algunos de los servicios que están en estado crítico. Tienen ya una imagen completa de lo que está pasando con respecto a sus equipos de allí en su institución. Con respecto al tercer punto importante, queremos estar muy cerca de ustedes. En iCenter ya teníamos una sección de soporte donde podían escribirnos sus solicitudes ahora. Con MyG y HealthCare, ustedes van a tener, aparte de la opción de contactarnos en la sección de ayuda, incluir archivos también o imágenes para que sea mucho más clara la comunicación, van a tener la posibilidad a través de MyTeam una sección en la cual ustedes van a tener todos los contactos de las personas de atención de G tanto del equipo comercial como el equipo de servicios para apoyarlos en cualquier inquietud que se presente con sus equipos. Adicionalmente, eh, hay algo que, que va a hacer un cambio en lo que ustedes estaban realizando al día de hoy en iCenter. Ustedes podían personalizar cuentas, equipos y centros. O en, hoy en MyG Healthcare, ustedes también pueden hacer esa personalización por modalidades. Y también van a recibir notificaciones. Entonces, recordemos que antes en la aplicación o hoy en día en la aplicación ustedes ya pueden recibir notificaciones. Aparecen pop-up con información de los servicios y ustedes pueden programarlos, definir cuáles de ellos quieren recibir. Ahora con My Healthcare esas notificaciones van a estar alineadas y las pueden recibir también en su cuenta de correo corporativo. Y como quinto punto, no menos importante, está la creación de solicitudes de servicio. Recordemos que esta es una gran ventaja que ustedes tienen y es que nos pueden contactar las 24 horas del día, 7 días de la semana, pueden escribirnos a través de estas soluciones digitales y antes lo podían hacer a través de iCenter a través de un formulario como el que estamos mostrando en pantalla. Ahora con MyG Healthcare, esta experiencia va a mejorar mucho más. Ustedes, aparte de crear una solicitud de servicio, escoger su equipo, pueden también hacer la actualización de la dirección de su equipo, que es algo que nos habían pedido bastante, y reportar cuál es el problema, escribir los datos de contacto y así de fácil, en menos de dos minutos, ustedes están haciendo la creación de esa solicitud de servicio a través de nuestras soluciones digitales. Importante aquí, hay un cambio con respecto al estatus de los, del, en el momento que ustedes registran o crean una solicitud de servicio, cuál es el estado del, de su equipo. Entonces, en iCenter teníamos tres estatus, que era fuera de servicio, uso limitado y en funcionamiento. Ahora, la visualización cambia y en el dashboard principal ustedes van a tener algo que se llama criticidad. Es decir, van a ver allí cuáles son esas solicitudes abiertas y cerradas en los últimos 90 días y están agrupadas por criticidad, inoperativo, operativo o crítico y no crítico. Y estas están ligadas a la descripción o al estatus que ustedes definen el, en el momento de crear una solicitud de servicio. Entonces, todo lo que es crítico o inoperativo se refiere a cuando el sistema está inactivo, el equipo está inactivo no seguro para su uso. No crítico cuando puede ser parcialmente usado, pero requiere una atención de servicio. Y no crítico igualmente es cuando el sistema está disponible, seguro para uso, pero requiere atención de servicio. Recordemos que el proceso de recepción de estas solicitudes que ustedes nos envían es un proceso en línea, en tiempo real, y ustedes no solamente pueden hacer una creación y es, digamos que, quedar a la espera de qué va a pasar, no, ustedes a través de nuestras soluciones digitales también pueden hacer el seguimiento a qué ha pasado, eh, descargar mucha información valiosa, documentación, vamos a verlo con un poco más de detalle en nuestra siguiente sección de demo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a pasar a una sección de demo. No sé, Jessy, tú me puedes allí también apoyar para ver si hay algunas preguntas que podemos hacer mientras aquí abrimos nuestra plataforma. Claro que sí. Agradeciéndoles nuevamente a todos los que están ahí conectados. Vamos a mirar acá la sección del chat para que tú vayas ahí organizando tu pantalla. Perfecto. Vamos a mirar acá hay una preguntita. Y dicen si existe una cantidad limitada de usuarios a registrarse en la plataforma por cada institución, sí. Entonces eh, la respuesta es que es ilimitado. No hay no hay un límite para que los usuarios se registren o accedan a la plataforma. ¿Ya? Entonces pueden estar, pueden acceder los tecnólogos y si la institución digamos quiere que también los tecnólogos tengan acceso, los biomédicos, no solo también personal de ingeniería clínica, sino que quizás el director médico, el director del departamento de, de imágenes, entonces no hay ningún inconveniente. Perfecto. Yo creo que por ahí vamos atendiendo las otras preguntas al finalizar la sesión. Ahí estamos entonces con tu pantalla, Olga. Muchas gracias, Jess. Bueno, y lo que todos estaban esperando, entonces, yo quiero ver ya eh, qué, qué hay en esa plataforma, ¿cierto? ¿A qué puedo acceder? Entonces, no queremos mostrarles imágenes, queremos mostrarles la plataforma en funcionamiento. Obviamente, esta es una, una plataforma demo que utilizamos para, para poder mostrar, obviamente aquí, pues, eh, la información con respecto a los equipos, todo es creada para fines de demostración y, y de entrenamiento. Entonces, aquí entramos a, a la plataforma, ¿sí? Al ingresar a la plataforma, eh, ustedes van a poder encontrar este dashboard, que es el dashboard inicial que les comentamos que ha cambiado bastante. Al lado izquierdo ustedes encuentran su nombre, su cargo, la institución y pueden encontrar la cantidad de equipos que ustedes van a tener o que van a visualizar en esta plataforma, equipos que ustedes tengan tanto bajo contrato o sin contrato. Y aquí importante van a tener la información de mi equipo o my team. Entonces... Esta es la información de los contactos de y Las personas que los pueden atender cuando tengan alguna inquietud pueden eh, contactarlos a través de esta plataforma sin necesidad pues, de, de tener que contactarlos eh, a través de un correo electrónico, sino aquí directamente ya pueden usar el link y redirigir. ¿Listo? Entonces, importante, eh, también tenemos, como lo mencioné, mencioné hace un momento, entonces el estatus de sus equipos, entonces pueden ver de todos los correctivos, todo lo que está abierto y todo lo que fue ya cerrado, y lo pueden ver por criticidad. Aquí ustedes también tienen la opción de crear una solicitud de servicio o hacer el tracking de esos servicios que ustedes crearon. Igualmente ya tienen la visualización y esto es muy importante en el tema de productividad. Entonces recordemos que los datos, tener los datos de nuestros equipos nos permite tomar decisiones que sean inteligentes, ¿cierto? Y que nos permitan tener realmente un impacto grande en nuestra institución médica. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunas de las estadísticas. Eh, el, el promedio de exámenes por equipo durante los últimos 90 días. Ustedes pueden ver un porcentaje, igualmente pueden ver esa información con respecto a la duración de los exámenes. ¿Listo? Esa es la primera visión que ustedes tienen. Acá ustedes pueden... Y es una pregunta que nos han hecho bastante y es: Yo quiero solamente ver eh, una, una sede, yo quiero ver solamente una modalidad. Entonces, aquí ustedes tienen dos opciones: eh, pueden hacer eh, un paso a paso para hacer la personalización de su cuenta, o lo pueden hacer también a, tra a través de la sección de cuentas. Yo voy aquí a hacer el paso a paso para mostrarles a ustedes cómo lo puedo hacer. Entonces yo puedo aquí seleccionar cuáles son los equipos que yo quiero ver y esta selección va a quedar guardada en su perfil, que es algo muy bueno. Entonces cada vez que yo entre, yo ya estoy viendo la información de estas modalidades que yo quiero revisar. Y aquí recordemos que eh, MyG Healthcare, ustedes van a ver. Los equipos de todas las modalidades lo van a ver en la sección de mantenimiento, la información con respecto a servicios, lo pueden ver de todas las modalidades. Y eh, luego de eso, al hacer la selección de los que ustedes quieren ver, pueden también igualmente definir cuáles son las sedes que ustedes quieren también visualizar. Entonces, yo estoy en México, pero yo estoy solamente viendo en el sur y quiero ver solamente los equipos que están en esta sede. Entonces, aquí yo hago esta personalización, la finalidad y con eso el sistema lo que hace es cargar la información de estos equipos que yo quiero visualizar en mi sección. ¿Listo? Y esto cambia para todo. Cambia para la información de servicios, cambia para la información también de utilización. ¿Vale? Entonces, eh, nuevamente aquí, creo que es algo muy importante. Todos los buscamos apenas entramos a la plataforma y es crear una solicitud de servicio. Entonces, una ventaja que tiene el hacerlo a través de las soluciones digitales es que eh, esta información directamente yo eh, no tengo que buscar un equipo, entonces yo cuál es el sistema ID de mi equipo, no, directamente yo ya en la plataforma eh, se carga automáticamente mi base instalada y yo puedo allí revisar esta información sin tener que buscar en otro lugar, ¿listo? Entonces acá eh, ya, ya al, al ingresar en la plataforma, entonces el sistema va a mostrar eh, toda la información de mis equipos eh, de allí. Aquí está haciendo un cargue de la información. Aquí una disculpa. Ahí no sé si Jess tú me puedes ayudar a, a, a intentarlo allí cargar, que aquí tuve como un error que se presentó. Voy a mirar Voy a hacer la prueba por acá. Vale, gracias. Mientras tanto, me hacen acá una pregunta en el chat. No sé si la puedes mirar. Es la última mientras estás ahí. Sí, yo la puedo mirar acá. Yo igualmente estoy cargando acá nuevamente. ¿Se puede acortar el levantamiento de reportes de servicio de los usuarios de acotar el levantamiento de reportes de servicios de los usuarios de una institución? Y aquí fue una pregunta que nos hicieron y, y la respuesta es sí. Sí si se puede. Entonces, yo puedo definir entonces en la institución. Médica, yo puedo hacer esa personalización de mi cuenta y ahí yo puedo definir dentro de, de esa cuenta eh, a, a, el, el, cuál es el equipo que está eh, relacionado con ese reporte de servicio que yo quiero hacer y puedo crearlo a través de la solución digital. ¿Listo? ¿Puedes todavía compartir o, o vuestro mi pantalla? Sí, puedes compartir, por favor. Perfecto. Vamos a darle aquí. Ahí estamos. Aquí también me hacen una pregunta y yo quiero aprovechar aquí también para responderla. Mientras el intervalo, yo veo aquí que está eh, varias personas, Javier, Verónica, que nos están escribiendo. Eh, en, la en, la, en la parte de equipos o de My Team, que está mostrando en este momento Jess en pantalla... Eh, no, hay dos, hay una información que ustedes pueden visualizar y es la información del correo electrónico. En este momento no vamos a disponibilizar, por el momento no vamos a disponibilizar el, el, el teléfono, sino solamente el correo. Esa es la, la forma que ustedes tienen en este momento de comunicarse con nosotros. Listo. Gracias, allí y disculpas a todos por, por el inconveniente técnico. Eh, y bueno. Ahí te... Gracias. Ahí control. Uh -huh. Muchas gracias. Entonces acá yo ya estoy eh, revisando la información. Ya hicimos un, vamos, íbamos a crear una solicitud de servicio. Entonces en el momento de crear una solicitud de servicio, aquí yo entro y voy a crear una solicitud de servicio. Entonces recordemos que la información de los equipos ya debe estar cargada. Entonces yo solamente debo seleccionar un equipo. Entonces yo aquí puedo hacer varios filtros que me permite la, la el portal, entonces yo puedo filtrar por modalidad, por sede o de, directamente ir a seleccionar el equipo al cual yo quiero reportar que tiene algún eh, tema. Entonces yo aquí puedo reportar el problema. Recordemos, como yo había mostrado hace un momento, que podemos cambiar la dirección. Entonces yo hago clic acá en este botón y ustedes mismos pueden aquí cambiar la información, actualizar una información en caso sea. Eh, Concerniente o, o sea eh, que ustedes necesiten hacer ese, ese cambio. Yo reporto aquí cuál es la severidad del problema. Recordemos que tenemos esos tres estatus que ya miramos y ya pueden hacer la descripción de su problema, el contacto a la persona allí que quieren, la persona de su institución. Disculpen que ustedes quieren que contactemos y ya con hacer clic en submit esta información ya nosotros la recibimos y es eh, tramitada por nuestro equipo. ¿Listo? Entonces así de fácil se crea una solicitud de servicio. Yo aquí vuelvo nuevamente al dashboard. Entonces aquí en nuestro menú de navegación eh, tengo nuevamente eh, la opción de hacer el tracking de esas solicitudes de servicio. Entonces yo no tengo que estar llamando, digamos, a, a, a los ingenieros o yo no tengo que estar llamando al equipo de G, sino que directamente aquí yo por el System ID o la solicitud el número de la solicitud de servicios yo ya puedo buscar qué está pasando cuáles de ellas están eh, abiertas cuáles en qué estatus están si ya tiene un ingeniero asignado si ya hay un servicio en progreso o cuáles de ellas ya fueron cerradas y completadas entonces para eso ustedes van a ver todas las solicitudes de servicio algo muy bueno que trae esta plataforma es que va a estar organizado aquí por la más la última que fue creada entonces van a verlo aquí ya de forma organizada y al hacer clic en los detalles va a abrir eh, la información de los detalles que, ha, que han pasado. Entonces todos los pasos con las horas, con cada una de las descripciones relativas a esa solicitud de servicio. Entonces aquí yo bajo, veo toda la información y finalmente pues yo... En caso quiera, por ejemplo, bajar alguna información, algún documento, hago clic en este link de descargar documentos. Yo que puedo ver allí todos los informes eh, de servicio eh, que, que están relacionados a esta solicitud. Los puedo buscar allí, no es necesario pedirlos a nuestro equipo, sino que directamente allí ustedes lo, los pueden encontrar. ¿Listo? Entonces, nuevamente volviendo a nuestro dashboard, entonces esta es otra forma de hacer el tracking eh, de nuestros servicios, eh, yo puedo ir directamente a ver la información de la performance o el, la utilización de mis equipos. Entonces, para eso voy acá a esta pestaña, entonces equipo, cómo está la utilización y quiero ver los reportes que están relacionados a esta utilización. Y aquí... Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con muchos, eh, con algunos de nuestros clientes, algunos de ustedes, inclusive de los que están conectados, hablamos sobre estos informes de utilización. Esta información es muy importante para ustedes. Recordemos que aquí eh, esta información es tomada directamente del equipo, entonces no tiene ningún reproceso, ninguna, eh, ningún input o. Sí, input manual entonces esta información que ustedes ven aquí está desplegada en varios frentes el primero entonces ustedes pueden ver información con respecto al promedio de exámenes por equipo que se está realizando los pacientes que están siendo atendidos por equipo y la duración de los exámenes lo pueden ver allí y algo bueno es que ustedes pueden descargar entonces los reportes de cada una de las modalidades y cada uno de los equipos entonces en este caso yo voy a tomar el ejemplo de ct hago clic en en el equipo que yo quiero ver en este, en esta base que yo tengo aquí cargada solo tengo un equipo. Aquí ya me da un resumen de lo que está pasando en este equipo, pero yo quiero descargar información más detallada. Para eso yo hago clic en generar reporte. Entonces hago clic en generar reporte y lo que va a pasar allí es que el sistema va a generar un reporte de utilización de lo que está pasando en ese equipo. ¿Mm? Eh, esto es muy, muy bueno, digamos, ustedes pueden hacerlo por uno o por varios equipos y eh, aquí van a estar muy familiarizados con esta información porque es una información eh, que teníamos antes también en iCenter, entonces van a poder ver todas las mismas eh, pestañas que ustedes tenían, las van a poder ver aquí. Entonces van a poder informa, ver información de exámenes, de pacientes, van a poder ver información de eh, porcentaje o duración acumulada de exámenes. ¿eh? Y esto lo pueden ver tanto como mencionamos hace un momento para un equipo, varios equipos, varias sedes e inclusive ustedes pueden aquí definir cuál es el periodo de inicio, de finalización y ver esas, estas estadísticas. ¿sí? Algunas de otras, yo no voy a pasar aquí por todas ellas en este, en este momento. Eh, Espero que ustedes hayan participado también en otros entrenamientos que hemos tenido de utilización. Igual, estos también los vamos a disponibilizar para ustedes. Esta información no cambia en MyG Healthcare, eh, pero la idea es que ustedes pueden dar cada día más provecho a esta información. Entonces, pueden ver información tanto de los operadores, de los médicos que realizaron los exámenes, pueden ver información de series, de protocolos, de la conectividad de sus equipos. Toda esta información la pueden ver en esta pestaña de utilización. Listo. Aquí, insights que hemos recibido de, de, de algunos de nuestros clientes es eh, el, el poder hacer algunos entrenamientos importantes con sus equipos debido pues a que se, se ven diferencias con respecto a la cantidad o el tiempo que, es, que usa un operador a otro en los exámenes, hacer campañas con los médicos en la institución eh, para promover que se realice un examen u otro, identificar mejoras con respecto a, a estandarización de protocolos al ver. Y cuáles son los tiempos de inactividad, cuáles son las secuencias que se están usando al interior. Toda esta información es, es muy, muy valiosa. Entonces aquí los invitamos a todos para que entren, revisen esta información. Igualmente eh, vamos a mostrarles a ustedes que en la plataforma y también en el landing page de MyG Healthcare hay videos, tutoriales donde está eh, mucho más explicada esta información. ¿Listo? Yo volviendo aquí al dashboard, entonces inicial. Eh, ya vimos toda la información de utilización, ¿cierto? Eh... Y allí, aparte de tener información de utilización, ya pasamos por re, eh, generar un servicio, hacer el tracking de nuestro servicio, ver información con respecto al equipo. Aquí es algo que, que ustedes utilizan bastante y sigue estando aquí también en MyG Healthcare. Y es que ustedes pueden ver información con respecto al contrato, información con respecto a cuando fue instalado el equipo. Esta información la pueden ver directamente en el sistema. ¿Listo? Entonces, aquí esa información eh, pueden, pueden verla. Aquí no sé si para mí o para todos se, se quedó en blanco la, la pantalla. Si quieres, aquí, allá, ah, listo, aquí ya cargó. Eh, yo puedo aquí entonces escoger un equipo. Si yo quiero ver al interior información de mi equipo, yo puedo hacer clic en View Equipment o Ver Equipo. Eso es lo que nosotros llamamos Visión de Equipo 360, es decir, tener toda la información de mi equipo de allí entonces acá yo puedo ver información de tanto de los servicios que son planeados como no planeados yo acá puedo ver al hacer clic en más información yo puedo ver información del ciclo de vida, de mantenimiento entonces información que ustedes usan bastante, información de fecha de end of product life o final de ciclo de vida del producto eh, mantenimiento, ¿sí? esta información también la pueden ver en esta pestaña eh, importante aquí, eh, en la parte de abajo, que ustedes nos preguntan bastante, yo quiero saber cuáles son mis equipos que están con cobertura, entonces lo pueden ver aquí, pueden ver más detalles, en, al hacer clic en más detalles, pueden ver información de cuándo expira, cuándo eh, la finalización de, del contrato de su equipo. E igualmente, ustedes pueden ver aquí información con respecto al uptime de sus equipos. Entonces, pueden ver allí cómo están las estadísticas de uptime eh, del equipo que ustedes están visualizando en esta pestaña. ¿Listo? Eh, preguntas que ustedes pueden tener en, en este momento. Y es, eh, a, antes, Olga, yo usaba bastante eh, la información que había en iCenter con respecto a los reportes. Entonces, igualmente aquí, eh, ustedes pueden. Acceder a todos los reportes que teníamos en, en iCenter, ICE no solamente de utilización, que fue el que vimos inicialmente, sino también de mantenimiento. Yo quiero ver todo lo relacionado con mantenimiento preventivo, ver mis calendarios de mantenimiento preventivo, lo puedo ver aquí. Yo puedo ver estadísticas, estadísticas como uptime, yo quiero ver el, el tiempo de respuesta, esta información lo puedo ver en, en estos informes de servicio y de eh, sumario de la actividad. ¿Listo? Entonces ustedes hacen clic en, en Report, Run Report, y aquí igualmente como acabo de mostrar en, en Utilización, ustedes van a ser redirigidos a la misma información que ustedes tenían en iCenter. Si puedo bajar la información en Excel. Eso es una pregunta que nos han hecho bastante. Yo puedo aquí, de todos los tipos de reportes que nosotros tenemos, tanto de equipos como de servicios, ustedes seleccionan aquí una fecha y también de los contratos que ustedes tienen de equipos de G, ustedes pueden hacer la descarga de estos reportes en Excel. Listo, para que ustedes también lo tengan eh, muy presente y puedan usar esta información, eh, inclusive si, si quieren. Bueno, eh, aquí ya. Eh, para finalizar, entonces, eh, en la sección de seguridad, ustedes van a poder ver toda la información de cybersecurity o ciberseguridad de sus equipos, ¿listo? Entonces, como mencionó Jess, van a poder ver información con respecto a cuáles son las noticias, con respecto a eh, diferentes parches que se estén realizando. Aquí entran al, al portal de seguridad de G, ¿cierto? Pueden encontrar algunas noticias con respecto a seguridad en cada uno de los equipos, entonces los invitamos para que también entren a esa pestaña y revisen la información que tenemos allí. ¿Listo? Ustedes siempre nos pueden contactar a través de eh, la sección de soporte, ¿listo? En este caso, aquí yo voy a devolverme y voy a mostrarles rápidamente porque es muy importante ahorita que... Terminamos este webinar y ustedes se preguntan, bueno, yo tengo inquietudes, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién voy a hablar? ¿Cierto? Entonces, en esta sección que ustedes ven aquí, la última que es de soporte, ustedes van a poder escribirnos, van a poder contactarnos, y ¿sí? entonces, en este caso, entran a, a la sección de equipos y allí nos pueden escribir y pueden poner todas sus dudas pueden tener eh, acceso a información que les va a permitir guiarse. Aquí en la sección de ayuda de MyG Care. ustedes pueden escribirnos, colocar también algunos archivos, información que ustedes quieran para que nosotros podamos revisar o hablar con ustedes y poder soportarlos en todo esto. Eh, antes de terminar, igual quiero pasar por, por esta sección de cuenta porque eh, hay algunas preguntas que, que estoy viendo aquí que, que están llegando con respecto a notificaciones, que es algo nuevo y es donde yo puedo definir cuáles son las notificaciones que me puedan llegar. Entonces, en cuenta, yo puedo, ustedes pueden actualizar el nombre, la información de contacto de su perfil, ¿cierto? Y eh, si yo quiero a hacer un cambio notificación, yo me voy a la parte de comunicaciones y aquí yo puedo identificar cuáles son las notificaciones que yo quiero recibir. Entonces, así como ustedes tienen en el, en el app hoy, ustedes pueden aquí hacer clic en cuáles de ellas yo quiero recibir, ¿cierto? Y con eso, eh, digamos, por ejemplo, yo quiero recibir cuando eh, se, se esté por expirar un contrato, entonces, o una garantía, yo quiero que esto me llegue, Olga, al correo y yo no quiero tener que entrar a MyGeoCare, sino que ya me llegue esa notificación, o yo soy el gerente de radiología y quiero eh, ya tener eh, no, noción, conocimiento, cuando un equipo esté fuera o, o la, la ingeniería eh, biomédica, yo quiero tener ese control sin necesidad de entrar, entonces, a través de estas notificaciones lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, eh, con esto yo termino el demo. Eh, vamos aquí a dar eh, paso a, eh, y lo que creo que varios de ustedes están preguntando es: ¿Yo cómo puedo acceder ya al portal? Eh, ¿Cómo hago yo para registrarme? Entonces vamos a pasar a esa siguiente, eh, siguiente sección. Buenísimo, Olga. Entonces, excelente tu explicación. Voy a dejar de compartir. Vamos a mostrar. Aquí han llegado también preguntas. Ya vamos a poderlas responder. Vamos a compartir aquí la pantalla. Y es efectivamente lo que comentaba ahí. Olga, sí, es que donde ustedes van a ingresar a la nueva plataforma, sí, es a través de es los links que están visualizando aquí en pantalla y es latam.ghealthcare.com. Ahí ustedes van a poder hacer el inicio de sesión o registrarse para poder ingresar a la plataforma. También a través del link que están viendo en la, eh, a su derecha es donde van a poder acceder a toda la información ¿sí? de contenido que ya vamos a dar también otra información, un QR donde ustedes puedan encontrar la información mucho más fácil. ¿Y qué tienen que hacer cuando ustedes ingresan a esta plataforma? Es usando, para aquellos que estaban eh, utilizando iCenter, ustedes ingresan con su misma contraseña, entonces no hay ningún problema, ya si nunca habían entrado a iCenter y ahora quieren ingresar a MyG HealthCare, ahí mismo les va a pedir, es el registro. Perfecto, entonces ahí en eso inician sesión o crean su cuenta para que ya luego puedan acceder tanto para la aplicación móvil como para la versión desktop. Aquí vamos a tener entonces el paso a paso para que ustedes ingresen su información. Eh, todo está eh, como les comentaba y es, y es también una de las preguntas eh, comunes y está ahí dentro del, del chat y es ¿Qué correo puedo utilizar? Si un correo de Gmail o de Hotmail eh, me va a permitir ingresar a la plataforma y por ahora no. Si es un, term un tema de, de seguridad para la institución, nosotros verificamos o aceptamos aquellos correos que son con dominio corporativo. Entonces, eso es uno de los puntos para garantizar también la seguridad en el acceso a información que también es crítica de cada institución. El material de apoyo, tenemos una gran variedad de eh, material de apoyo. Ustedes pueden escanear a través de este código QR en donde ustedes van a poder tener acceso a videotutoriales con el, cómo hacer, por ejemplo, el reporte de utilización, que va a ustedes ayudarles muchísimo para verificar el performance de su equipo, cómo personalizar la base de datos, cómo crear o solicitar o hacer un... El rastreo de las solicitudes de servicio y también estos eh, guías o, o tours de rápido funcionamiento van a poder acceder entonces a mucha más información a través de nuestro website y recordar que ahora en esta sección a, a, eh, de soporte que ustedes vieron en la plataforma, allí pueden escribirnos y acceder a la información cuando tengan algún inconveniente o reportar o, o pedir a, algo de ayuda con esta plataforma ahora vamos entonces a la sección de preguntas para ir cerrando con nuestro con nuestro evento vamos a ver por acá aquí yo quiero tomar una yes que uh -huh. llegó aquí eh, y es con respecto a la sección de utilización entonces nos preguntan primero que todo quién tiene acceso a la información de utilización? De, de los equipos entonces aquí recordemos que está ligado al contrato de servicios que ustedes tengan está, está disponible para equipos que tengan un contrato premium garantía y garantía extendida y está restringido de acuerdo a las modalidades. Entonces, las modalidades que está visualizándose actualmente son resonancia magnética y tomografía computarizada y tenemos algunos equipos de otras modalidades como PET, ultrasonidos que también eh, aparecen. ¿Listo? Y eh, otra pregunta con respecto a utilización que me están enviando acá, que nos están enviando acá en el chat es si eh, la, en utilización aparece la dosis de radiación usada en los estudios. Eh, entonces aquí la, la respuesta en, en este, en MyG Healthcare, en, en la parte de utilización, no tenemos en este momento dosis, información de dosis de radiación. Eh, allí para, para dar claridad con respecto al alcance que tiene utilización. Listo. Eh, también. Eh, Importante acá ya que menciono el tema de los contratos para que todos tengamos muy claro que toda la parte de mantenimiento, es decir, toda la creación de solicitudes de servicio, revisar información de la base instalada, contratos, reportes de servicios de mantenimientos programados está disponible para todos los clientes que tengan un contrato vigente y allí puede ser un contrato eh, desde el, el básico hasta eh, premium, ¿sí? garantía o garantía extendida, tienen información y digamos que acceso a esta plataforma, teniendo por lo menos un, un equipo bajo contrato en su institución médica. ¿Listo? Buenísimo. Acá otra pregunta, Jess. Eh, que nos hacen es con respecto a eh, los equipos, ¿cierto? Entonces, si sí, sí podemos integrar a la plataforma equipos de otros proveedores. Y aquí, eh, MyG Healthcare, en este momento está la información que estamos disponibilizando, es información de equipos solamente de G G, de General Electric, ¿listo? Entonces, esa es la información que ustedes van a poder encontrar. Ahí, Olga, hay una pregunta sobre, eh, la, dirección de la, sobre la dirección que aparece en de los equipos. Sí, algunas veces puede decir que la figu figura de la dirección de facturación, pero no la, la dirección o la ubicación real del equipo. ¿Esto se puede modificar? Aquí eh, la información se puede, la van a poder modificar cuando crean esta solicitud de servicio. Van a poder actualizar eh, la, la ubicación del equipo. Eso lo van a poder hacer ustedes realmente cuando hagan esa creación de solicitud de servicio. Que fue, bueno, el, digamos, entonces. lo que mostré en, el, en, la, en la parte de creación de solicitudes. Uh -huh. Y también nos preguntan aquí, eh, ¿cuáles son los diferentes niveles de usuarios? Entonces, eh, si tenemos como un, un usuario administrador o si tenemos un usuario, diferentes tipos de usuarios, entonces acá la respuesta en este momento no tenemos diferentes eh, niveles de usuarios, o sea, es decir, que tanto el jefe de biomédica como el ingeniero pueden tener la visualización de la información igual, o sea, no hay como tal ahorita en este momento una restricción de perfiles en la, en la plataforma. Buenísimo. Y última pregunta ahí, y es: si la información de utilización está disponible para todos los equipos GI, por ejemplo, ultrasonidos, incubadoras, etcétera. Creo que ahí se complementa lo que habías dicho, ¿no? No, es, no está para todos los equipos. Correcto. Utilización. Utilización solamente. Para mantenimiento está para todos los equipos de GI, todas las modalidades, el SS. Eh, ustedes pueden ver todo, pero sí para utilización, todas las referencias de resonancia magnética, CT, sin embargo, para las de, diferentes modalidades tenemos solamente algunos modelos, especialmente los más recientes en los cuales ustedes sí pueden ver esta, esta información. Aquí y nos preguntan también, otra pregunta. <laughs> están llegando muchas preguntas, muchas gracias por participar. Sí, ahí Olga, dicen si ¿sí se, puede, se puede compartir protocolos entre diferentes resonadores. En esta aplicación no, pero sí tenemos otras soluciones que permiten eh, poder compartir o enviar un protocolo, por ejemplo, para los CTs y para los resonadores. Entonces, que se llama IPM o Imagine Protocol Manager. Pero este esta aplicación, MyG Healthcare Equipment, y utilización... Eh, no, no nos va a ayudar en eso nos va a ayudar a visualizar performance, cuáles son las series sí y de ahí tomar decisiones pero no vamos a poder compartir protocolos. De acuerdo Y bueno pues eh, con, respecto, con respecto a esto pues ignacio, muchas gracias por tu pregunta y, y, y vamos a, a contactarte para hablarte un poco más en detalle de, de esta plataforma que menciona yes hace un momento. Listo. Buenísimo. Bueno, pues es, ya llegamos a, a, a la hora de finalización. Eh, queremos agradecer a todos ustedes por haberse conectado en esta sesión de MyG Healthcare. Eh, nosotros estamos a su disposición. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de la sección de soporte, de ayuda. Eh, y. Eh, aquí tenemos una, unas personas que quieren también. Eh, estoy recibiendo, hay unas personas que quieren hablar. Eh, están, están aquí haciendo una pregunta que yo creo que es importante para todos y, que, y es con respecto a la facturación, porque lo, lo mencionamos en un momento y ustedes deben decir: debo incluir a otras personas de otros departamentos en la institución. En este momento, hoy, ustedes ya tienen acceso a MyG Healthcare y tienen, pero no tienen todavía liberado el módulo de órdenes y facturas, pero sí lo van a tener y nosotros lo vamos a, a compartir con ustedes cuando sea liberado. En ese momento, la idea es que ustedes también traigan a sus departamentos de facturación para que ellos también puedan usar esta plataforma MyG Healthcare y puedan integrar, digamos, y hacer de forma digital toda esta gestión eh, de sus facturas, de, de sus pedidos. ¿Listo? Yo aquí creo que siguen más preguntas, pero yes, yo creo que ya vamos a dar entonces cierre y las que quedamos, quedamos abiertas, nosotros hacemos, tenemos un reporte aquí, entonces vamos a responderlas a ustedes para que no queden con esas inquietudes. Perfecto, ¿vale? No, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Cuídense mucho. Muchas gracias mucho. a todos. Muchas gracias por su gracias participación. Gracias a todos. Buenas noches. Buena noche. Chao, chao.